Imagen del presunto sicario detenido tras un ejecutaron a una persona en la región 107. Guión, foto Infocrow. Imagen del presunto sicario detenido tras un ejecutaron a una persona en la región 107. Guión, foto Infocrow. Imagen del presunto sicario detenido tras un ejecutaron a una persona en la región 107. Guión, foto Infocrow. Cancún, Infocrow. Guión, en lo que se considera una reacción inmediata, fuerzas interinstitucionales de los tres órdenes de gobierno que participan en el operativo Región Segura aseguraron anoche a dos sujetos que momentos antes ejecutaron a una persona en la región 107. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, junto con los sujetos fueron asegurados un vehículo y un arma de fuego. Uno de los detenidos, identificados como Adrián y Víctor N., de 25 y 20 años, respectivamente, tiene orden de aprehensión vigente por robo con violencia y el vehículo en que se movían tiene reporte de haber participado en al menos dos robos a comercio con violencia y dos ejecuciones en esta ciudad. Ambos detenidos, el arma y un cargador adicional con 15 cartuchos útiles fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Los informes indican que un sujeto fue ejecutado anoche en las inmediaciones de la región 107, en tanto que una mujer torturada y con una bolsa en la cabeza fue hallada viva en un domicilio cercano, cerca de las 10:30 de la noche. Las corporaciones de seguridad recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego con una persona lesionada en la región 107, Manzana 33, en el fraccionamiento In-House, al final del fraccionamiento Paraíso Maya. Elementos de la policía municipal y paramédicos se trasladaron a la zona, donde encontraron a un sujeto que yacía sin vida con diversos impactos de arma de fuego, por lo cual procedieron a acordonar la zona. Minutos más tarde al lugar llegaron agentes de la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado, FGE, quienes se encargaron de levantar el cuerpo y llevarlo al Servicio Médico Forense, SEMEFO, para la necropsia de ley. Con este suman 386 ejecutados en lo que va del año, solo en la ciudad de Cancún. Mientras realizaban las diligencias, las autoridades recibieron otro reporte de una mujer maniatada dentro de un domicilio del fraccionamiento Paraíso Maya, sobre Avenida Las Playas. Intento de ejecución en la Supermanzana. 219 sujetos armados intentan ejecutar a una persona frente a su domicilio ubicado en la Supermanzana 219, frente a Bodega Aurrera. Por fortuna no hubo lesionados, solo daños materiales a un vehículo y a los cristales de la vivienda.